En este nuevo programa de Factoría Cultural dedicado a la música que se hace en Rácena nos reunimos con Sharon Anko. Este grupo es muy reciente, pero sus integrantes ya tienen años de experiencia en la creación musical. De la mano de Sharon y Álvaro lo conocemos y disfrutamos de las versiones que hacen de canciones de diferentes artistas, unas versiones que se crean en nuestra tierra, tierra de artistas. Sharon Anko, muy buenas, bienvenidos Hola. Este programa de Factoría Cultural que dedicamos a la música de nuestro pueblo. Uh-huh. Y hay que decir que Sharon Anko, bueno, estamos con Sharon y con Álvaro. Uh-huh. Sharon Anko es un grupo muy reciente, ¿no? Empezó en este año 2020, de buenas a primeras llega la pandemia, que nos sorprende a todos. Exactamente, sí. Pero vosotros ya tenéis una trayectoria en el mundo de la música, uh-huh, aunque no sea en España, sí en el extranjero, en Inglaterra. Uh-huh. Contadme un poquito, Sharon, ¿cómo empieza tu andadura en el mundo de la música y en qué grupos has tocado allí en Inglaterra, en tu tierra? Bueno, de hecho, es que empecé en España antes de... ¡Ay, cuéntanos esto! Muy bien. Entonces, yo me fui a España en 91 y es donde conocí a Álvaro y formamos un grupo y hemos estado tocando y componiendo durante todo este tiempo. Y volvimos a Inglaterra en 2011 y empezamos con un grupo, con unos músicos locales que hicimos versiones. Pero un grupo que formamos en España antes, Fable 44, pues empezamos a hacer un disco en Inglaterra cuando llegamos también. Uh-huh. Pero eso era todo temas originales. Muy bien. ¿Compuesto por vosotros? ¿Temas vuestros? Sí, sí, sí. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Habéis estado en más grupos juntos los dos en Inglaterra? ¿Tenéis algún proyecto? En Inglaterra estuvimos en The 100 Monkeys y Fable 44 y ya está, ¿no? Ya está. Estuve tocando con otros grupos también, eran grupos de function bands, que se llama, para tocar en bodas y en bautizos y todas las fiestas y eso. Uh-huh. Pero en general también siempre hemos estado juntos de una manera o de otra en la música. Sí. O antes estaba también tocando con grupos, al salir de cole, ¿no? Sí. Alrededor de Europa, antes de conocer a Álvaro también. Ajá. Sharon, ¿en tu vida la música siempre ha estado presente? ¿Cuándo empieza tu interés por la música? Cuéntanos un poco, ¿de niña o de adolescente? Cuéntanos un poco. Niña total, a los 7 años me acuerdo perfectamente que mi madre me llevó a una casa de una amiga y había un piano. Y empecé a tocar una melodía y mi madre dice, ¡ay, Dios mío, tengo que comprarle un piano! Y se dio cuenta. Y esa Navidad pues tenía un piano cuando bajé y digo, ¡ay, Papá Noel me ha traído un piano! Ahí empezó todo, ahí, ¿no? Empezó todo, sí. Y ahora en Sharon Anko tú eres voz y piano, ¿no? También tocas el piano en este grupo, en esta formación. Álvaro, ¿en tu casa cómo fue esa conexión primera con la música? Pues desde muy pequeño me ponía los discos, no sabía ni leer ni nada, tenía los discos por el suelo y sabía ponerlos en su funda y estaba todo el día escuchando música. A los Reyes les pedía también baterías de juguete que había en esa época, una que se llamaba Baby Twist, que era de los parches de papel, se rompían enseguida. Y luego siempre con la música, siempre he estado con la batería y siempre he tenido contactos y eso. Luego empecé a estudiar con algunos profesores allí, con algunos en plan clases privadas y eso. Uh-huh. Y ya empecé a tocar con mucha gente en Madrid y de todo, un poco de todo. Ya lo estuve estudiando en Estados Unidos también, en Berkeley. Y llegué aquí y seguí tocando y ya nos conocimos y hemos seguido para adelante. ¿Os conocisteis a raíz de la música? Sí. ¿Fue la música la que os unió? Sí, el grupo que hicimos aquí en España, el primer grupo que hicimos, que estaba ella también, vamos, lo hicimos con una gente que eran amigos de ella en Inglaterra, de otro grupo, que vinieron a Madrid y entonces pues necesitábamos un teclado para el grupo y la cantante dijo, pues yo tengo una amiga que toca el teclado. Y la teclista se hizo mi mujer y se hizo todo. Fíjate, qué bien, qué bonito. Tenemos dos niñas y tenemos todo, así que sí. Qué bien, qué bien. Bueno, cuando llegáis a Aracena, Sharon Anko se crea en Aracena. Sí. Cuando se crea, contádmela un poco la creación de este grupo. Pues llegamos aquí, yo siempre
yo soy el que salgo siempre a buscar músicos por ahí, yo ya me había enterado que existía la asociación de Nos Falta el Bajo, y ahí es donde empiezo a conocer un poco a Rafa y a Carlos, a, en fin, a toda la gente de aquí, de, a los rockeros de aquí, de Aracena. Y Rafa, conocí a Rafa y él quería hacer un grupo en plan tranquilito, más, yo he tocado rock, pero vamos, también me gusta, siempre he aprendido jazz y he estado siempre metido en el jazz. Y quería hacer un grupo más tranquilito y eso, y yo estaba muy interesado, entonces hablé con Sharon. Y como Sharon también tiene mucho repertorio ya hecho con piano solo y eso, con los temas arreglados para ella y eso, pues dijimos, pues esto es, entonces empezamos a tocar y sonaba muy bien y estamos muy, muy contentos, la verdad, con el trío. Aún no habéis podido tocar en directo, ¿no? En directo no. Porque llega la pandemia. Sí, y, justo. Y bueno, vosotros seguís creando, seguís tocando, ensayando, sí, entiendo, estamos ensayando todo dentro este tiempo, de sí, las posibilidades que tenemos, sí, pero aún no tenéis esa conexión con el público, no. Aquí en Aracena, por ejemplo. Yo lo estamos deseando, la verdad. Porque empiezas sí, a ensayar y, claro, ya con el tiempo de ensayar pues, no tienes incentiva ninguna, ¿no? Te aburres claro, un poco, como quien dice, ¿no? Pero, pero bueno, hay que aguantar. Llevamos unos 7 meses ya, ¿no? 7 meses, seis o 7 meses ensayando. Muy bien. Sharon, cantáis sobre todo en inglés, ¿verdad? Canciones en inglés, ¿no? ¿Y qué referencias tenéis musicales? Ya nos ha avanzado algo Álvaro. También tenéis música más lenta, pero también un poquito más bailable, más movida, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, no, para mí no es un para mí es el oído, es decir, que oigo una canción y sí, digo, esa canción me gusta. Será por la letra, será por la música, la melodía, la armonía, algo que digo, ah, esa canción quiero cantar yo. Y supongo que es más o menos igual para el resto del grupo, ¿no? Sí, porque las canciones que hemos elegido las podemos elegir tanto Rafa como tú como yo, es decir, hay temas que salen, hacemos esta, pues a ver si, claro, también estamos limitados al ser trío, ¿no? Entonces hay que hacer arreglos, tiene que sonar bien en trío también, ¿no? Entonces, pero vamos, nos hemos atrevido con Chaka Khan y con temas así, muy poperos y muy rockeros, sí, sí. Pero bien. Y hay grupos desde que yo, cuando yo era pequeña, que siempre me ha gustado, que ahora estoy haciendo versiones de ellos, pero en un plan más moderno, más original a nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos deseando escucharos aquí en Aracena. No lo vamos a poder hacer en directo, pero sí va a poder ser a través de la televisión, que todo el mundo puede ver este programa a través de Tele Aracena, y si no lo puede ver por la televisión, lo puede hacer por nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los contenidos, o sea que este programa, la música va a llegar, os van a conocer, no en directo, pero sí a través pero de la bueno, tele. Que también, o sea que también vale. Que también vale, exactamente. Sí. ¿Cómo llegáis a Aracena? ¿Qué conexión tenéis con Aracena? ¿Por qué Aracena? Bueno, pues... ¿O por qué la sierra? ¿No? Porque vivís en Los Marines, en ¿no? Los Marines, sí. Exacto. ¿Por qué este sitio? Sharon. Pues Álvaro ha estado yendo a Isla Cristina, en Huelva, durante muchos años, ¿no? Desde que era pequeño. Toda mi vida, Y realmente... Queríamos venir aquí a Huelva, a Isla Cristina, pero quería ir ahí, pero a mí no me gusta mucho vivir al lado del mar. Oh, vale. A mí me gusta la montaña. Entonces, bueno, tuvimos la idea de ir de vacaciones cuando estuvimos viviendo en el Reino Unido. Vamos a ir de vacaciones y vamos a visitar a la sierra de Huelva a ver cómo está. Bueno, nos enamorábamos. Inmediatamente, sí. Y estoy al ladito de la Cristina también. Como al ladito, estoy claro, cerquita. Al ladito, cerquita. Sí. Entonces, pero la verdad es que nos enamoramos de este sitio. Sí. Bueno, yo supongo, aunque lleváis, bueno, ya conocéis Aracena desde hace tiempo, ¿no? Pero y la sierra también. Pero no sé si sabéis o habéis percibido que Aracena es un sitio que es un referente cultural desde hace muchísimo tiempo, porque aquí es tierra de pintores, de escultores, de músicos. Tenemos la banda municipal de música que tiene tantísimos años, el aula también municipal. ¿Atrae esta tierra a los artistas, a esa necesidad de crear,
de imaginar, de conexión también con el arte. Sí. ¿Qué pensáis? Puede ser por la naturaleza también tan preciosa que hay aquí. Puede ser que inspira eso. Claro. La gente es muy... a mí me ha encantado también, como la gente es súper abierta y sobre todo, entonces están dispuestos a abrirse a cualquier otra cosa, a cualquier otra idea que tengas y todo eso. Bueno, he estado viendo algunos grupos antes de la pandemia, claro, y te llevaban muchas sorpresas porque había gente muy, muy interesante, ¿no? De decir, ostras, este está por aquí, hay uno en Alhaja, el otro por la sierra, el otro por... Y yo creo que sí que atrae porque además la gente le gusta mucho vivir aquí. A la gente que conozco de aquí, de eso, están encantados. O sea, no tienen, les hablas de irse por ahí a Sevilla o Madrid o algo y dicen que no. Me quedo aquí, ¿no? Me quedo aquí. En la sierra. Entonces yo creo que se hace mucho también, claro. La gente se empapa de fuera también, pero vuelve aquí. Entonces, claro. Muy bien. Bueno, os vamos a escuchar a continuación. No sé si ya tenéis elegido los temas que vais a interpretar para este programa, si nos podéis avanzar algo, Sharon. Sí, vamos a hacer una canción de Nina Cherry que se llama Woman, que es uno que me gusta mucho porque es el empoderamiento, se dice, empoderamiento de mujer, que es algo muy, muy cerca de mi corazón. Y vamos a hacer uno un poco con marchilla, que es de los Brand New Heavies de los años 90, Midnight at the Oasis, uno de Sting. Bueno, y algunos sí, más, ¿no? Algunos más, sí, algunos no sé, más no sé, que de Carole King. De Carole King también. Que es un favorito, que me gusta mucho a mí también. Sí. Vale. Y alguno más, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a escucharos, vamos a disfrutar con vosotros y seguro que en los próximos festivales musicales que celebramos en Aracena, como Aracena en concierto, sí, el Montanera Festival, este año no han sido posibles, pero seguro que en los próximos vais a participar, os veremos en directo, pero mientras tanto os vamos a disfrutar en este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
not a friend. You got a friend. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know? Ain't it good to know? Ain't it good to know? Ain't it good to know, baby? You got a friend in me, yeah. You got a friend in me. You got a friend, oh baby. You got a friend. You gotta be fortunate, you gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. I'm the kind of woman who was built to last. I tried it.
This is a woman's world. Oh, this.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. You're dangerous, I'm falling. It's getting late, I can't escape. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, loving it.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya lo estaba. En la calleja El Cuco nos reunimos con Roge Orquín y Carlos Sabido. Junto a Rafa Durán y Francisco Javier Lobo crean el grupo Criminals, que cumple sus 20 años de andadura musical, con muchas anécdotas y canciones versionadas, unas 200. La luna juntos, la luna tuya expectantes, a que pase algún cometa o baje un... Criminals está hoy con nosotros en este programa de Factoría Cultural, Carlos Sabido y Roge Orquín, muy buenas. Hola, buenas. Estamos aquí en esta calleja típica de Aracena para conocer mejor a vuestra agrupación y también para hablar un poquito, pues bueno, cómo estáis viviendo vosotros la música en esta época también de pandemia. Criminals nace en el año 2001, el año que viene vais a hacer 20 años de trayectoria musical. Cuéntame, Roge, ¿cómo han sido estos 20 años? ¿Qué balance harías? Bueno, balance positivo, por supuesto, uh-huh. ¿no? Si no, no seguiríamos tocando juntos, ¿no? Un grupo que ha tenido distintas formaciones. La verdad que los únicos que hemos permanecido los 20 años hemos sido Carlos y yo. Uh-huh. Y los demás, pues, siempre un grupo de amigos, con la intención de divertirnos, y yo creo que lo hemos conseguido, y yo creo que seguimos con ilusión para seguir haciéndolo el tiempo que podamos hacerlo. Claro que el sí. Año que viene, esos 20 aniversarios, pues, estamos muy ilusionados. Bueno, ¿se hará algo especial por celebrar los 20 años? Bueno, nuestra intención era hacer una cosita especial, hacer un concierto con amigos y con toda la gente que ha tocado con nosotros, que han sido muchos en distintas ocasiones, en Aracena, en conciertos, centro en fiestas, vamos, que hemos tocado prácticamente todos los músicos de Aracena han pasado por los Criminals. En claro. Alguna vez hemos tocado, han colaborado alguna vez, y lo suyo sería hacer un concierto, pues eso, para celebrar el 20 aniversario y que participara mucha gente. Pero bueno, ya veremos a ver si se puede hacer si o no. Si nos dejan. Muy bien, bueno, iremos viendo, ¿no? En estos 20 años de trayectoria has mencionado el Centro Fiesta, Aracena en Concierto, Montanera Festival, son escenarios en los que Criminals ha actuado. Pero ¿en qué otros escenarios habéis estado aquí en Aracena? No sé si en 20 años se han celebrado conciertos, por ejemplo, en El Paseo o en alguna zona de otro... Bueno, hemos tocado, por ejemplo, en el Bar del Petaca, que ya ha cerrado, que hacía siempre en la velada, hacía también un concierto de rock. Ahí hemos participado muchas veces en las distintas cosas que organizan eso, empresas privadas, ¿no? De bares y demás. Uh-huh. Alguna vez alguna celebración familiar de amistades, ¿no? Pues, sí, no sé, cumpleaños, eso también. Sí, alguna vez se hace alguna cosilla esa. Y luego, sí, hemos tenido ocasión, hemos salido fuera a tocar. En Huelva hemos tocado varias veces. Hemos salido, vamos, lo que pasa es que como no nos dedicamos profesionalmente, uh-huh. pues hay que compaginar un poco claro. pues tu trabajo diario con y la familia y todo, ¿no? Cuando decimos, bueno, pues ahora no podría tocar todos los fines de semana por ahí, ¿no? Pero vamos, tenemos todos los años bastantes actuaciones, 9-10 actuaciones más todas las semanas nuestro ensayo y demás, ¿no? Muy bien, ¿cómo es hacer música? Hacéis versiones, ¿verdad? ¿Cómo es hacer estas versiones, esta creatividad musical en Aracena, en un pueblo referente, con unas referencias culturales muy potentes, ¿no? Muy importantes, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nosotros que llevamos ya, bueno, 20 años como Criminals, nosotros también somos pioneros del tema de Aracena en Concierto, que lleva ya más de 30 años, ¿no? Exacto. Entonces siempre hemos tenido la afición esa. Ahora el acceso es mucho más fácil a los instrumentos, uh-huh. el mundo de internet te da mucha posibilidad de lecciones, de clases, de cosas, ¿no? De tener acceso. Yo me acuerdo cuando teníamos que buscar al principio las canciones para sacarla en una cinta grabándola de la radio, uh-huh. de quien tuviera el disco. Ahora buscas la canción en internet, la escuchas, claro. sacas cómo se toca. Y bueno, pues ahora los medios son otros, la ilusión la tenemos. Vamos, simplemente eso, pues una afición yo lo comparo con la gente, bueno, con otras aficiones, ¿no? Hay gente que sale todos los domingos con la bicicleta, otros que juegan al fútbol los jueves, pues nosotros tenemos nuestro ensayo toda la semana y luego, pues para ponerse en pie, pues siempre buscamos alguna actuación donde hombre, para que más o menos te esfuerce un poco a esforzarte, ¿no? Para que la redundancia. Muy bien. Carlos, en tu caso, ¿cuándo empieza tu interés por la música, tu pasión por la música? ¿Te acuerdas a qué edad, cuándo empezaste tú con el instrumento? Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente, porque fue en el primer Aracena en Concierto, que fue en La Cueva, en el 87, en el año 87, y bueno, estábamos allí, éramos niños, y allí nos metimos allí al concierto, estaban tocando gente que ya llevaba tiempo tocando,
Claro. Y bueno, cuando lo vi, yo, tanto yo como otros muchos, dijimos, yo, nosotros queremos hacer lo mismo que esta gente. Y Roger era uno de los que estaba tocando en ese concierto. Ay, qué bueno. Roger ya tocaba. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a aprender por nuestra cuenta, a tocar la guitarra, a otros la batería, a otros el bajo, y al final, pues yo qué sé, se fueron formando grupillos y nos íbamos cambiando de unos a otros y todo, bueno, pues súper. Vamos, además de eso, todo el mundo aprendió por su cuenta porque no había los medios que hay ahora también, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido nosotros un aula de música como tenemos ahora. Pero bueno, así fue, nos costó más trabajo, evidentemente, pero bueno, poquito a poco pues lo fuimos haciendo y bueno, te digo yo, al año siguiente yo, por ejemplo, ya toqué en Aracena el concierto, el año siguiente. Ya al año siguiente, sí, o sea, 88, lo tuviste claro, ¿no? Viste a esos músicos, a esas personas ahí en ese escenario. Y de... además, como aquello estaba abierto para que todo el mundo que quisiera tocar lo hiciera, incluso había un local de ensayo que lo prestaron la banda de Roge, la Joya de la Corona, ¿no? Prestó a todo el mundo que quería tocar, pues nos prestaban instrumentos, el sitio, y así se hizo una primera Aracena en concierto en la Plaza Alta, sí, con muchos grupos y todos de Aracena, y la verdad que fue muy... Hombre, te daba para fomentar esa ilusión y ponerte las pilas a la hora de aprender a tocar y de aprender Claro que sí. Roge, ¿cómo era este lugar de la cueva? Que yo no lo he podido vivir. Me han hablado muchísimo de este lugar, ¿no? Que habrá tantas historias en él. Bueno, pero ¿cómo era? Años, claro. Eso era el antiguo Teatro Maravillas, me parece que era el nombre que tenía. Entonces, bueno, aquello luego lo acondicionaron para un bar. Y claro, pues la distribución de un teatro pues es muy buena para hacer cualquier tipo de concierto, ¿no? Tenía un escenario, todo lo que era el patio de butaca estaba vacío como pista. Lo llenamos hasta arriba. Hay fotos que no cabía ya más gente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no duró luego el local mucho más tiempo después de aquella Aracena en concierto. Yo creo que pocos años después lo cerraron y ya lo demolieron. Y claro, el sitio, bueno, yo toqué allí un par de veces la Aracena en concierto y algún concierto de la Joya de la Corona también. Pero luego eso pues ya se empezó a mover la historia de llevarlo a las plazas del pueblo, ¿no? A la Plaza Alta, básicamente, y luego ha rotado por muchísimas plazas. Y bueno, pues son distintas formaciones. Yo con Sabido ya había tocado también otros grupos anteriores. Lobo, que toca también, Lobo es el batería, y Rafa Durán, que es el bajista. Lobo también ha tocado prácticamente toda la vida, he tocado con él en los distintos grupos que he tenido. Y bueno, pues hemos mezclado todos los músicos de Aracena. Claro. Lo que pasa es eso, la formación de Criminal, pues sí, ha permanecido con el mismo nombre y más o menos con el mismo espíritu. Y nosotros dos como componentes de fundadores, pero vamos, que ya te digo que pasa por allí prácticamente todos los demás que tocan en los otros grupos han tocado con nosotros. Y me dices que la cueva se llenaba, ¿no? Se llenaba de gente, porque la gente tenía muchas ganas de escuchar música, vivir. Sí, esto. Es que además, cuando empezó la Joya de la Corona, hombre, antes había habido grupos en Aracena, había estado Símbolo, había cosas y anterior también, ¿no? Pero hubo unos años ahí de sequía y la gente sí tenía ganas de hacer grupos y eso, pero bueno, también, no sé, nadie se echaba para adelante. Y cuando se organizó aquello y además se contó con más gente que se le dio la oportunidad, venga, nosotros tocamos y tú cantas y esas cosas, ¿no? Y ya pues eso llevó el tirón de todo el mundo a ver concierto. Y claro, y al año siguiente, vamos, aquello se podía haber quedado en eso solamente. Pero como salió tan bien, pues se dijo, no, esto hay que hacerlo más veces y ya se empezó a eso animaba a los que querían tocar, a que no tenían guitarras, a los que se habían quedado fuera ese año porque no lo vieron en el momento, pero ya luego el año siguiente sí. Y bien, vamos, y hasta hoy. Qué bien. Bueno, músicos de referencia que tenéis en Criminals o grupos de música, músicos. Hombre, la verdad es que nosotros pasamos por muchísimo, hacemos versiones de muchísimos, hemos hecho versiones de muchísimos grupos. También depende del tipo de concierto que vayamos a hacer, por ejemplo, hemos tocado muchas veces en la feria, en las casetas, y entonces, claro, no es lo mismo un concierto, no es lo mismo tocar en hacer el concierto, por ejemplo, o que tocar en la caseta, donde, bueno, hay que hacer otro tipo de música, ¿no?, para que la gente se enganche más. Pero, vamos, nuestra referencia es el rock, y también el pop, ¿no?, de los Beatles, los Rolling, y, bueno, después Rosendo, 091, todos estos grupos que nos gustan a todos, pues de ahí tiramos, pero, vamos, ya te digo, no tocamos de todo, pero sí una variedad. A ver, ¿calculaste cuántas canciones más o menos habíamos sacado a lo largo de estos años? Más de 200. Más de 200 canciones versionadas. Ya se habrán olvidado casi todas, pero
porque nos gusta ir renovando, ¿no? Claro, una manera de también de los gustos, sí, quizás, o las tendencias musicales, ¿no? O sea, claro, que siempre tengas un tipo de música, un género, ¿no? Sí. De música siempre como referencia, pero a lo mejor, o dependiendo también del ambiente, ¿no? Tú lo has dicho, no es lo mismo tocar. Sí, vamos, buscamos, siempre orientamos más el concierto si es una cosa así más festiva o en, pues, una audición, ¿no? Una vez hagamos canciones que nos gustan a nosotros nada más, a lo mejor, y otras veces pues intentamos que le guste también a la gente, que las conozcan, ya no que le guste, sino que las conozcan, ¿no? Que las conozcan. A todo el mundo le gusta escuchar canciones conocidas, ¿no? Cuando ves un grupo de versiones, que es lo que somos nosotros. Muy bien. Roge, ¿cómo estás viviendo tú esto de no poder tocar en directo, la música en vivo, con público, además? Pues sí que da penilla. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto, pues, hombre, al principio te creías que era un mes, que era así, dices, bueno, no pasa nada, no sé. Cuando ya se suspendió el centro en fiesta, ya eso dolió, ¿eh? Ya, eso ya, dice, uy, esto va en serio. Cuando ya no hubo aracena en concierto, pues también, ¿no? Dice, bueno, pues, yo creo que, bueno, pues, saldremos con más ilusión, ¿no? Cuando ya se pueda retomar esto. También los ensayos también tuvimos que cortar, el tiempo que nos podíamos reunir. Y bueno, pues ya seguimos teniendo nuestra rutina de nuestro ensayo semanal, lo hacemos más temprano para no entrar en el toque de queda. Eso. Y bueno, yo creo que nada más que se pueda empezar un poco a abrir la cosa, pues seguramente vamos a estar buscando un concierto para celebrar un poquito la vida y que esto sigue, ¿no? Desde luego que sí, además con música, que es lo bonito. ¿Criminals? ¿Por qué el nombre de Criminals? Pues, ¿cómo te diría? Es que aquí, vamos, una frase que se dice cuando, no sé, cuando... Algo muy malo. Algo malo, te dice, eres criminal. Totalmente. ¿No? Eres mortal, eres criminal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre nos hemos considerado amateurs y que hacíamos las cosas como podíamos y esto, y entonces, pues el grupo de Criminals, pues... Era como decir, pues nosotros somos así y si vamos a estar... Cualquiera que nos viera dice que tíos más criminales, ¿no? Pues ya lo decíamos nosotros. Ya lo decíamos nosotros. Qué bueno, muy bien la anécdota, genial. Os iba a preguntar por proyectos futuros, pero entiendo que todo esto va... depende, ¿no? De la situación actual, de cómo evolucione, ¿no? Pero vosotros en la actualidad estáis ensayando, ¿no, Roge? Sí, seguimos ensayando, vamos, que eso no lo hemos dejado, bueno, solamente el tiempo que ha sido estrictamente necesario, ¿no? Y vamos, nada más que todo esto empiece a abrir de alguna manera, yo creo que enseguida saldrá, buscaremos un concierto, o nos buscarán también, y iremos haciendo algo. El ensayo, no, mientras se ha podido hacer ensayo, lo hemos seguido haciendo, que también forma parte del gusto por estar en un grupo, ¿no? El tocar, sacar canciones nuevas, echar el rato juntos, seguir practicando. Así aprendemos ya de una vez. Bueno, ya soy unos expertos. Pues yo digo que antes los criminales mataban canciones, ahora las dejamos gravemente heridas, nada más, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez? Has hecho referencia anteriormente a esa vez que os subiste, y bueno, tú que te subiste por primera vez en el escenario de la cueva, tú ya habías empezado. ¿Recuerdas ese primer momento, esa primera vez que te subes al escenario? Sí, ¿cómo fue, me acuerdo perfectamente, Carlos? Pues bueno, yo fui en la Plaza Alta, fue el primer concierto que se hizo en la cueva, solamente se hizo una vez. Vale. Y yo recuerdo que en la Plaza Alta, y además fuimos mi grupo, que fuimos los primeros, los que abrimos el concierto. Y bueno, yo fui el primero que se subió ahí, yo qué sé, todos chiquitillos, y el primero que se subió a cantar. Y ya toqué también en ese concierto, toqué un poco la guitarra, una canción así con dos notas, la guitarra desafinada, por supuesto. Y recuerdo los nervios... viendo tanta gente, porque se iba mucha gente a esos conciertos, aunque fuéramos los primeros y súper temprano, pero recuerdo eso, la plaza con mucha gente y los nervios, pero bueno, los nervios se pasaron rápido, claro. Se hizo corto, fueron tres canciones nada más, pero vamos, lo disfrutamos muchísimo. Bonito recuerdo, sí, ¿no? Sí, mucho, mucho. En tu caso, Roge, ¿cuál fue esa primera vez, si la recuerdas? La primera exactamente, no la, vamos, sí recuerdo más o menos alguna cosa que hicimos, pero no teníamos el grupo completo, pero luego sí que eso tengo recuerdos de conciertos que fueron memorables, ¿no? De la Joya de la Corona. Uno que fue en un maratón de cine en el instituto y tocamos en el techo de la sala de exámenes, y la verdad que se fue muy, muy bonito, vamos, se lo recuerdo muy bien. Y además yo creo que fue el primero que cobramos, o sea que, que también... Y vamos, la Joya de la Corona, bueno, la vida no fue muy larga del grupo, ¿no? Pero también una de las primeras veces fuimos a tocar Punta Umbría también, tengo, aunque fue muy poca gente a ver, ¿no? Pero también tengo un recuerdo muy, muy grato, ¿no? Y luego los Aracena en concierto, que fue ya las primeras veces que tocamos
con un escenario grande, con un equipo de sonido potente, con luces, todas esas cosas, uh-huh. y con mucho público, ¿no? Entonces esos recuerdos son bastante bonitos, ¿no? Uh-huh. Daros las gracias por estar hoy en este programa, si queréis añadir algo más. Y si no, pues pasamos a veros tocar, a disfrutar con vuestra música, ya que no lo podemos hacer en los escenarios de nuestro pueblo, en estos lugares tan bonitos y con música en directo, pues sí que lo vamos a hacer en este programa de Factoría Cultural. Muchas Muy gracias. Bien. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Ya lo ves, lo he vuelto a hacer. Me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más. No añoraré lo que he dejado atrás. Ya desgasté esta ciudad. Mis pies me piden nuevas calles que andar. Este lugar no me agarré. Mejor me irá en donde valga mi ley. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. El futuro está allí. La humedad y el neón. Transformar viejos fantasmas en sólido. Mi corazón no aguanta más siete. Mejor me voy, no sea que empiece. Historias de incierto final. Antes ya me fui, no me ha ido mal. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. El futuro está allí. Escribiré, o tal vez no. No sé lo que hay, no sé qué es mejor. Olfato y luz, mujeres y bares. Y nada me detiene, no esperes que pare. Sube la música más. ¿O quieres oír la historia que arrastra? Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. El futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. El futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. El futuro está allí. Morirán días grises hasta el fin. Y en tus ojos una luz se apaga. Ojos tristes al mirar los mapas. Ningún sitio a donde ir. Ninguno al que regresar. Nada que te haga reír. Nada que te haga llorar. El amor de las viejas novelas murmura un deseo a las estrellas. Coge mi mano y duerme junto a mí. Si no te importa, me quedaré aquí hasta el fin.
pinta. Siempre hay un alba en la que despertar. Coge mi mano y duerme junto a mí. Si no te importa, me quedaré aquí hasta el fin. Siempre hay un alba en la que despertar. Coge mi mano y duerme junto a mí. Si no te importa, me quedaré aquí. Dulces sueños, escondidos de la noche y de los horrores negros. Sueños escondidos de la noche y de los horrores negros. Y en el silencio te oigo palpitar. Siempre hay un alba en la que despertar. Coge mi mano y duerme junto a ti. No te importa, me quedaré aquí hasta el
de dulce lluvia nuestras copas, ojalá la noche va. Antes de que llegue aquí esta estampida de sueños imposibles y de oscuridad, iremos hacia donde siempre está encendida la llama que nos calma la ansiedad. El cielo está de color vino, nos da vueltas la cabeza. Soñamos pero presentimos que el amor nos mira de cerca. El cielo está de color vino y lentamente llena de dulce lluvia nuestras copas, ojalá la noche está. Desde mi casa veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia y tú sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede. Tomando la luna juntos, la luna tuya expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, con que pienso en abrazarte, con que pienso en ir contigo. El doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Escuché mientras dormías, yo repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos y no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
que os desvalija de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia, perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, el olor de la flor, se te olvida la flor. Nada sirvieron las monjas, ni los caprichos, ni lisonjas que tuvo a granel, señora. No me educo, ya me hago cargo, para un soñador de pelo largo, ¿qué le va a usted a hacer, señora? Si su reloj sonó la hora de abandonar su hogar, señora, en brazos de un desconocido que solo le dio un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas ni de años perdidos. Si cuando se abre una flor, el olor de la flor, se te olvida la flor. Es usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerda antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora.